Santurantícuy, un cuento originario del Perú recopilado por el Ministerio de Educación. Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda. José y su papá han recogido musgo. Algunas raíces han hecho su atadito de plantas y han llegado muy de madrugada a la plaza de Cusco. Hoy es el día del Santurantícuy, la feria de santos. Es la primera vez que José acompaña a su papá al Cusco. Está emocionado. Hay gente que viene del campo, hay artesanos, hay muchos puestos. Algunos venden santos, otros venden vestidos. También hay camas, cunas y sillitas para el niño. Hay mucha gente comprando. Algunos escogen imágenes, otros santitos y animalitos para armar el pesebre. Hay tantas cosas bonitas que José se distrae mirando un camioncito de madera muy lindo y se pierde. La plaza es muy grande. Hay mucha gente. Le es difícil encontrar su camino. ¿Será por aquí? ¿Será por allá? Está un poco asustado. De pronto a su lado ve un niño llorando. Tiene una espina en el pie. José se acerca y lo ayuda. Con sus manitos pequeñas le quita la espina. El niño herido se alivia y se alegra. Luego le toma la mano y lo lleva saltando. El niño conoce cada rincón de la plaza y todos los puestos porque todos los años viene a la feria. Y lleva a José entre la gente y los puestos hasta donde está su papá vendiendo. Gracias, amigo, le dice José aliviado. ¿Y cómo te llamas?, le pregunta. Manuelito, dice el niño. Y saltando y sonriendo desaparece. En un puesto cercano al de su padre, José ve un niñito de yeso, muy parecido a su amigo Manuelito y a él. De repente José escucha un hermoso villancico. Sube la mirada y detrás de la catedral en la cima de las montañas brilla un sol grande y hermoso. Es un día maravilloso.